compañeros, estamos ubicados en la aldea Agua Blanca Sur, en el barrio El Centro. Así le denominan aquí los vecinos de este sector. Y hay quema de llantas para llamar la atención en protesta porque llevan unos 6, 7 días sin luz. Hablo con Johnny Martínez. Johnny, ¿cuál es la situación? Explíquenos. Mire, 6 días que no tenemos luz. Se quemó el transformador y nos decían que hasta dentro de un mes lo iban a traer, pero ayer fui yo a la N en la tarde y me dijeron que ya está el transformador desde ayer. Entonces, si ya no lo vienen a poner es por pura negligencia. Y lo que más ha incomodado a los vecinos es que vino alguien de la ENE a poner la luz a un familiar de aquí. Vino alguien de la ENE a poner la luz a un familiar de aquí de la zona. ¿Y por qué esa preferencia? Pero cuando, si el transformador está malo, ¿cómo es la luz? No, de la otra línea, porque esa línea allá tiene luz. Solo es esta línea que no tiene luz. Entonces, de allá están sacando luz para acá. Y lo que va a ocasionar es que van a quemar el transformador de la otra, porque dicen que cada transformador tiene su límite. Entonces, lo que más molesta es que vino un carro de la ENE a poner luz a un familiar y los demás, ¿qué? ¿Usted preocupada, señora? Sí, estoy muy preocupada porque desde el sábado no tenemos luz. Yo tenía un enfermo que estaba en coma, lo habían dado de alta ya, y acabamos de traerlo cuando el sábado se fue la luz y él se puso grave, que tuvimos que llevarlo de emergencia y hasta la vez está internado en la clínica. Entonces, estamos exigiendo que por favor nos atiendan, que nos pongan la luz.